Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. En Colombia se creó el primer programa de acueductos que beneficiará a los municipios que no cuentan con uno, dotándolos con recursos que la misma comunidad administrará para que pueda llegar agua potable a sus veredas. Un programa que busca que sea replicado en todo el país. Nuestra compañera Catherine Castaño nos presenta el siguiente informe. En pleno siglo XXI no nos imaginamos una vida sin agua potable. Y aunque sea difícil de creer, hasta hace poco en muchos lugares no llegaba este preciado líquido. Que nos tocaba ir al río Magdalena a lavar, a veces a recoger agua de pronto para traer para lavar la loza. Teníamos que comprar el agua para tomar. Sí, a Catherine le tocaba caminar varios kilómetros con baldes pesados para poder lavar y traer agua a su hogar. Hasta que su municipio, Guataquí, resultó beneficiado del programa Agua a la Vereda. Poder mejorar el servicio de acueducto en las zonas rurales de Cundinamarca. Ejecutan recursos para hacer algunas adecuaciones de los acueductos. Es la comunidad directamente la que ejecuta los recursos, administra su obra. Lo mejor es que trabajan juntos en pro de su comunidad. Se sacó la tubería vieja, se metió la tubería nueva, se pegó por unas pendientes bien pesada. Nos tocó subirla en bestias, en burros, al hombro, nos tocó excavar. Una bonita labor en la que también participan los niños. Vienen los profesionales, elaboran talleres, se reúnen con la comunidad para hablar con ellos acerca del cuidado del recurso hídrico. Gracias a ello, estos pequeños tienen más conciencia de la importancia de cuidar y preservar este líquido vital para sus futuros. Niños, yo les recomiendo que cuiden el agua, porque donde no hay agua, no hay vida. Agua a la Vereda, un programa que sin duda les ha devuelto la vida a cientos de personas. Este es un programa único en el país que ha sido bastante exitoso y que a la fecha ha beneficiado casi a 200.000 habitantes del campo cundinamarqués. Tan exitoso que buscan sea replicado en todo el país.